Amigos, la verdad que vienen siendo semanas muy, muy intensas en España, no solamente por los torneos que se están disputando, sino por la realidad de los más jóvenes tenistas españoles. Ya hemos analizado en el canal hace pocos días toda la realidad de Carlos Alcaraz, ya sea por su nivel, por el tema de las lesiones, por el tema del coaching. Y la gente, la verdad que no se decide a calificar el canal como anti-español o pro-español. Eso, la verdad que yo lo tomo como algo bueno, porque quiere decir que a la hora de analizar algo que consideramos bueno, lo decimos, y a la hora de considerar algo que puede mejorar, lo decimos también. Es el momento de analizar finalmente la actualidad del jovencísimo tenista español Martín Landaluce, que muchos me preguntaban el año pasado, y yo la verdad que no lo había visto ni un solo segundo, ni nunca había escuchado su nombre. No le había prestado mucha atención hasta comienzos de 2022, a este jugador que tiene un gran, gran futuro y que la verdad, si vamos a analizar las críticas, las he visto muchas y muy duras, no de todos, pero sí de varios, fanáticos españoles pegándole muy fuerte al Landaluce por la actuación criticable, podríamos decir, no de sus mejores días, una derrota muy, muy dura ante Richard Gasquet por 6-2 y 6-1, quizás me estoy confundiendo con el orden de los sets, fue 6-2 y 6-1 en poco más de una hora, en el que más allá del resultado se vio un Landaluce completamente sobrepasado por la situación en su debut en un gran torneo ante un jugador muy muy experimentado en el court central. Era prácticamente decir demasiado para un jugador tan joven que estaba apareciendo por primera vez en el escenario principal del circuito ATP. Muchos lo quieren comparar con Alcaraz, que todavía tiene 19, por pocos días más. Como así lo querían comparar a Alcaraz con Nadal, que si vamos a los números está bastante por detrás, y si vamos a la subjetividad de cómo está jugando o del nivel real de Carlos, muchos lo ponen muy por encima de Nadal, Federer y Djokovic en los tres combinados. Yo creo que hay que tratar de poner un manto de tranquilidad, analizar muchas cosas y tener en cuenta que no todos van a madurar a la misma edad. Y un dato irónico también, hace 2 años teníamos un jugador español también de 17 años que perdía por 6-1, 6-2 o 6-2, 6-1 en poco más de una hora, ganando prácticamente la misma cantidad de puntos que el Andaluce en la última jornada. Estamos hablando de Carlos Alcaraz ante Rafael Nadal. No hubo equivalencias en aquel partido, si bien el ranking de Alcaraz por aquellos tiempos todavía no era de un top 100, pero ya se estaba acercando. Apenas un mes después lo teníamos a Carlos entrando al top 100 por primera vez. No es el caso del Andaluce, que está bien fuera de los 800 mejores. Pero el camino del Andaluce no ha sido el mismo camino del Alcaraz, a los cuales vamos a analizar también el tema de la maduración deportiva, el tema de la cantidad de torneos profesionales que Alcaraz ya tenía hace 2 años y que el Andaluce no tiene de ninguna manera. Han sido muy pocos los torneos, han sido muy pocos incluso los futuros, los M25, los Challengers, las Qualis. Y hay algunas señales que también son positivas. No teníamos al Andaluce jugando la clasificación del Open de Barcelona por invitación especial también, perdiendo en un partido bastante, bastante duro contra Hugo Grenier de Francia. Que uno podría decir, ¿quién es Hugo Grenier? Un jugador completamente irrelevante como para poder analizar. Hugo Grenier, al día de hoy, está en la ronda de 64 del Masters 1000 de Madrid, ganándole a Daniel Rincón, ganándole a Diego Schwartzman, atravesando los clasificatorios también. Creo que hay que poner las cosas en perspectiva. Hace 2 años, Alcaraz tenía algo más de 6 meses por encima de la actualidad de Martín Landaluce a la hora de enfrentar a Richard Gasquet. No sabemos cuál puede ser la realidad de aquí a 6 meses. Lo podemos tener como campeón de Challenger, lo podemos tener posiblemente dentro de los 500, dentro de los 300, dependiendo de los resultados. O que sea el primer año total de competencia entre los profesionales y que recién el 2024 sea el año en el que podamos pensar de alguna posibilidad del Andaluce dentro del top 100. Creo que hay muchas señales positivas. El Andaluce es uno de los jugadores más jóvenes en ganar el Abierto de los Estados Unidos Junior. Es top 3 en ese ranking histórico.
tiene mucho potencial, tiene un gran físico por encima del 1,90 m, se mueve muy muy bien, puede manejar variedad en el saque, pese a que si analizamos hoy o venimos de Marte y lo único que sabemos es cómo la andaluz se jugó contra Gasquet, seguramente que la crítica puede ser muy dura, porque prácticamente ningún apartado del juego pudo funcionar. Me da la impresión, y si tuviese que apostar, que los nervios se llevaron lo mejor del andaluce en esta jornada. Muchas doble faltas, algunos seises, pero completamente compensado por la cantidad de doble faltas y completamente compensado por el hecho de que prácticamente no pudo ganar puntos devolviéndole el primer saque. Si mal no recuerdo, ganó un punto con el primer saque de Richard Gasquet. Estamos hablando de Richard Gasquet, no de Reilly Opelka o John Isner. Y prácticamente tampoco pudo ganar puntos con el segundo saque de Richard Gasquet, que puede tener un kick interesante, puede tener un juego interesante de polvo de ladrillo, puede tener muchísima variedad, pero no estamos hablando de un jugador en el pico de su rendimiento, ni siquiera en el pico de su rendimiento estamos hablando de un jugador que pueda acercarse a un top 5. Es un excelente jugador Gasquet, con una de las mejores expresiones del revés a una mano en toda la historia del tenis. Es un gran jugador Gasquet. Pero está claro que el andaluz, simplemente mostrando el 100 de lo que es hoy como jugador, me parece que hubiese hecho un mucho mejor papel. Hay que tener en cuenta como una experiencia. Y cuando hablamos también al principio de lo desmedido de las críticas de muchos fanáticos españoles incluso, me parece que hay que considerar que esta es una experiencia muy valiosa también. Si el andaluz tiene dentro lo que se necesita para ser un gran profesional en este deporte, seguramente va a sacar nota de todos los errores y este pánico escénico que posiblemente experimentó ante Gasquet sea una experiencia y unas ganas de revancha para poder volver a la competencia y hacerlo muchísimo mejor. Según dicen, ahora será el tiempo de los ITF, será el tiempo de los futuros, será el tiempo de los challengers, de sumar puntos, de sumar partidos y de sumar victorias también. Yo no escaparía a las invitaciones especiales, quizá no un Masters 1000, pero ¿por qué no una ATP 250 o una ATP 500? En algún momento fue blanco de críticas también Holger Rune. Está claro que Alcaraz tuvo resultados mucho más rápido. Está claro que Ollier Aliassime tuvo resultados mucho más rápido. Incluso de récords de, en cuanto a lo prematuro de sus buenos resultados. A Rune lo criticaron muchísimo por la cantidad de wildcards. Y hoy lo tenemos con un sólido top 10 y uno de los principales candidatos a hacer algo importante en Roland Garros. Estamos hablando de un jugador prácticamente adolescente todavía. Acaba de cumplir 17 años. Yo no escaparía a las invitaciones especiales. Si se las dan es porque confían en él. Si se las dan es porque se las ganó. La andaluza ya cuenta con sponsors de principales marcas. Tiene condiciones tenísticas muy interesantes y tiene condiciones físicas muy, muy interesantes. Me parece que ese saque tiene un potencial tremendo. Me parece que ese saque con kick tiene un potencial muy, muy importante para tener resultados. Incluso en las canchas lentas, pese a que su mejor resultado entre los juniors ha sido en la cancha rápida del Abierto de los Estados Unidos. Me gusta la vocación ofensiva con el golpe del revés. Buscó atacar todo el tiempo, falló a más no poder. Falló en la red, falló ancho, cada vez que quiso acelerar con la derecha se le fue. Errores de principiante en el más alto nivel, Pilas y pilas y pilas de errores no forzados, pero principalmente por el hecho de no poder manejar el escenario y no poder controlar los nervios de, repito, un jugador adolescente que acaba de cumplir 17 años. Yo creo que el futuro del andaluz es muy muy importante. Yo trataría de alivianar un poco las críticas de sus propios compatriotas. ¿Y por qué no darle nuevas posibilidades después de hacer un recorrido tan largo como él considere necesario en niveles menores y después volver a apostar a una ATP 250? Porque hemos visto varios partidos muy interesantes del propio andaluce ante jugadores ya consolidados en el circuito profesional. Así que básicamente eso es lo que tengo para contarles. Me gustaría saber sus sensaciones al respecto, cómo lo vieron en general, cómo lo vienen viendo en los torneos anteriores, su análisis golpe por golpe, y que lo debatamos en los comentarios. Así que básicamente eso es lo que tengo para contarles. Así que ya saben, si les gustó no olviden darle like y no olviden suscribirse al canal. Nos vemos la próxima.